Really? Angaimi hatun runakunak yan askan. Paikunan kaipi kai llaktata ruwasqaku. Apuintita qhawaspa. Kukata mikuspa ankay llaktata muyunintirunman qhawanankupaq. Ankaymi apukunaq wasin. Kay pacha hanaq pacha ishkay p'unchaypi. Huchuy p'unchaypi hatun p'unchaypi. Kay llaqtan tawantin suyu llaqtakumanman hatun kasqa. Muy bien, la cosmovisión andina estaba en relación a los tres mundos que ellos lo representaron. Por ejemplo, el Hanaj Pacha, que es el mundo de los dioses, porque el Kai es el mundo de los hombres, y el Ukhu Pacha estaba en relación a los muertos y a los seres de la fertilidad, relacionando a cada uno de estos con los animales importantes para ellos, porque el Apu Cóndor era la unión del Hanaj Pacha. El Kai Pacha estaba ligado al Puma, que representaba el símbolo de poder, y la serpiente, la unión del Ukhu Pacha, que representaba la sabiduría. Pero en realidad, el por qué la construcción de este pueblo inca está en relación a que este era la unión de los hombres con el cosmos. Por ahí, el diseño de una ciudad a esta altura, porque era la unión de la terraza del pueblo inca con los grandes dioses.